Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Brenda, por si es la primera vez que andas por aquí. Y pues hace tiempo les hice una reseña sobre este producto de Calansi, un removedor de gel, que bueno, para eso yo lo compré, para el gel, y lo cual les dije que pues no jaló. O sea, tenías que poner varias aplicaciones y yo lo empecé a usar en mí para retirar uñas. Ahorita ya me estoy retirando esta mano porque tengo levantamiento. Se me despegó de aquí, no sé, no me de aquí, miren, tengo levantamiento. Entonces, estaba quitándome estas. Tengo unos 3 minutos que me las puse. Y dije, les voy a grabar para que vean. Tengo unos 3 minutos que me apliqué el producto. Ahorita vieron, apliqué nuevamente en estas uñas. Y en estas, pues ya van a ser unos 4 en lo que puse el teléfono a grabar para que vean. Hoy estoy usando en el 8, en mi drill. Y vean qué fácil. Más que con esta mano soy medio torpe para usar el drill. Rápido se me afloja el acrílico con ese producto. Entonces lo estoy usando para el acrílico en mí. No lo uso para el gel porque me lo hace más rápido que la acetona pura. Entonces, miren. Ya el último me vuelvo a poner para no lastimarme la uña con la otra, con el barrilito de grano fino. Ya con eso me limpio bien el acrílico. Entonces esta mano me la voy a dejar sin uñas. Miren, aquí donde tengo la. Ay, no le atino. Donde tengo la el glitter. ¡Ah! Batallo. Batallo patinarle a la orillita, pero no. Súper fácil. Y ahora me voy a regresar acá. ¿Y cuánto hace que lo puse? Miren, ustedes son testigos del tiempo en que lo puse y lo que aflojó. Miren. Subí el 10. Vamos con esta. Entonces ya aquí me la voy a rebajar con la otra. Y pues esto es lo que les quería mostrar, que con el acrílico súper fácil se hace, se ablanda. Con el gel no sé por qué, es más tardado, pero con acrílico súper fácil y rápido. Aquí ya no me voy a poner porque pues
Ya vieron que me lo quité. Ahorita me voy a poner otra manita aquí para quitarme todo el producto. Bueno, aquí ya me hidraté con aceite y pues ya no me quité del todo el acrílico. Miren, ahí tengo acrílico todavía en la parte de arriba de las uñas. Ahí sí me los voy a dejar para que me cubran y me protejan. Y pues ya no me voy a poner uñas, así me los voy a dejar. Si acaso me pongo gel más adelante, pero pues por ahora sí me los voy a dejar. Y pues todo por el video de hoy. Bye.